vino la ZS de combustión y ahora estamos trayendo los MGRX5 y MG1, que vienen a complementar nuestro portafolio ya en el segmento de los SUV-C. Lo otro, ZS, estábamos en el SUV-B, que viene con muy buen desempeño. Si ustedes, que sé que lo hacen muy juiciosamente, siguen el RUNT y siguen las matrículas, han podido ver que en el top 30 en Colombia la marca que más crece este año es MG. Es la marca que más crece en el top 30. O sea que venimos muy fuerte, venimos creciendo fuerte, consistente. Y estos dos productos de combustión vienen a engrosar nuestro portafolio de combustión. El equipo de diseño de MG, que ustedes saben muy bien que está instalado en Londres, viene haciendo un trabajo impecable. No recuerdo de dónde viene, pero hace un par de semanas MG recluta a otro gran diseñador de automóviles del mundo. No recuerdo la marca de dónde viene. No sé si es Audi, creo. Traen un nuevo diseñador para venir a reforzar su equipo de diseño. Entonces, en términos de diseño, van a encontrar dos productos espectaculares. Uno muy deportivo, el MG1, y otro más familiar, el RX5, pero también con unos alcances de mucha elegancia y de mucho diseño. Después, equipamiento. Esto trae todo. O sea, esto viene absolutamente full equipo, estas dos referencias. Con cámaras, las pantallas principalmente del MG1 muy grandes en todo su frontal, la otra más parecida a la de la Marvel, los terminados, las cojinerías, las costuras, el cerrado de las puertas, los materiales. Entonces realmente tenemos dos productos que vienen a competir en ese segmento, que es un segmento que todos sabemos que es bien competido. Hola, mi nombre es Felipe Anzola, soy el representante legal y subgerente de los coches y los autos. Hablamos un poquito de la marca, de la trayectoria que lleva y de lo novedoso que nos traen a nosotros. Bueno, esta marca es una marca de origen inglés, que nació exactamente hace 100 años, este año los estamos celebrando. Es una marca que tiene su centro de desarrollo y todo lo que es diseño en Londres y la producción en China, a cargo de una compañía muy grande de producción, la más grande de China, que se llama SAIC. Bueno, 100 años se están cumpliendo ahorita, pero nos traen unos regalazos, unos productos al mercado. Sí, en este momento estamos lanzando dos productos espectaculares, que son la RX5, la pueden ver acá, y el MG1 también. Son dos carros súper deportivos, con motor turbo 1500, donde cualquiera que se monte en él va a ver el diseño y los acabados, que ya realmente son de otro nivel. ¿Qué novedad vamos a encontrar en esos vehículos, aparte de lo que tú mencionas? Bueno, en estos carros especialmente va a encontrar un tamaño espectacular, donde para el segmento son unos de los vehículos más grandes, más espaciosos, y gracias a su diseño tan moderno, el espacio interior, las piernas, los brazos y todo el habitáculo lo va a sentir el conductor y los ocupantes maravilloso. Aparte de eso, pues tiene toda la conectividad con Apple CarPlay, las pantallas, todo es de última generación, impresionante.
Y en cuanto al medio ambiente, ¿cómo está hecho en los carros? Y bueno, hablemos un poquito de eso. Bueno, estos carros son de combustión, inyección normal. Tenemos las homologaciones y los certificados para poderlos vender en Colombia y en Europa. En Europa están siendo un éxito, donde las exigencias realmente de medio ambiente son muy altas y tienen un certificado muy bueno para poder circular en todas las ciudades y en todos los países de Europa. Bueno, una invitación a los de Zona Captiva para que conozcan la marca, donde los vamos a encontrar. Bueno, ahora los pueden encontrar en todas nuestras vitrinas en Bogotá, que ya tenemos 4 puntos de venta en Bogotá. Tenemos también en ciudades intermedias como Manizales, Pereira. Ya estamos abriendo nuestro concesionario también en Medellín, próximamente Bucaramanga, Villavicencio también y toda la costa atlántica. ¿Y redes sociales, página web? En redes sociales lo pueden entrar a la página de loscoches.com.co o de los autos también, y a la página de MG Colombia también. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Paola Ruiz, soy la gerente de marca de MG. Bienvenida a Zona Captiva, Paola. Gracias. Hablemos un poquito de la trayectoria y de todo lo que ha llevado MG durante estos 100 años y bueno, aquí en Colombia también. Sí, en Colombia estamos hace 12 años y pues desde hace más o menos unos 3 años pues estamos escribiendo una nueva historia de nuestra marca. Hoy estamos en el lanzamiento de estos dos vehículos que se están sumando a la familia de combustión y vienen más lanzamientos en lo que resta del año. Me llama la atención, la curiosidad, es de que ya estamos en lanzando productos para el 2025. Sí, los dos camionetas que tenemos hoy de segmento C son modelos 2025, MG One y RX5. ¿Podemos hablar un poquito de cada uno de ellos? Sí, bueno, digamos en qué comparten. Las dos camionetas son del segmento C, comparten el mismo motor es 1500 turbo, desarrollan una potencia de 168 caballos de fuerza, 270 de torque, y ya en su interior pues vienen ciertas diferencias que hacen que por ejemplo el MG One sea un poco más, de pronto un poco más deportivo, de pronto un poco como más encaminado a esos jóvenes que quieren pasar de un automóvil a una camioneta, y pues digamos que les puede ofrecer desempeño, un diseño espectacular, asistencias tecnológicas, todo el tema de seguridad. Y ya la RX5 pues es una camioneta de un poquito tiene un poco más de distancia entre ejes, esto la hace un poquito más espaciosa y tal vez puede estar más encaminada a aquellas personas que viajan en grupo, de pronto que tienen ya una familia conformada. Entonces pues digamos que son dos camionetas diferentes en su diseño y en su, digamos que se gestaron para dos públicos diferentes. Te iba a preguntar una cosa, y es estos vehículos están preparados para Colombia, me refiero a las trochas, sí, a esas zonas donde a veces tenemos que ir a lugares, a las fincas, que las vías no son fáciles. Sí, los dos tienen una muy buena altura al piso, uno está equipado con el rim 17, el MG One, el RX5 con rim de 18 pulgadas, tienen una muy buena suspensión, los dos cuentan con ABS y frenos de disco en las 4 ruedas, y eso hace que la conducción sea bastante cómoda. Sin embargo, aunque los vehículos no son 4x4, pero por esa altura del piso pueden desempeñarse bien en algunos terrenos, obviamente no llegando a ser algo tan exigente, pero sí digamos que pues, por ser 4x2 tienen algunas digamos como limitaciones, pero igual es un producto que está hecho para nuestras carreteras. Gracias por hacer parte de Zona Captiva. Gracias.